La contundente respuesta que dio Gretel Valdés acerca de una nueva maternidad nos tiene a todos sorprendidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Más allá de su faceta como superestrella de telenovelas, Gretel Valdés es una tremenda madre amorosa y muy entregada. Para la guapísima actriz, su hijo Santino es su mayor motivación, además de que es su fuente de alegrías. Es por eso que muchos fanáticos de Gretel han fantaseado con la idea de que la actriz le escriba nuevamente a la cigüeña. Luego de su boda con Leo Clark a finales del 2018, la intérprete había dejado entrever su ilusión ante la posibilidad de tener un nuevo bebé. Pero ahora que el tiempo ha pasado y en medio de tanta situación y las circunstancias, parece ser que ella ya cambió de opinión. Siempre cercana y verdaderamente transparente, y aprovechando el tiempo libre que nos ha dado este aislamiento a todos nosotros, Gretel quiso interactuar con sus seguidores por medio de una dinámica de preguntas y respuestas a través de su Instagram Stories. Uno de los primeros cuestionamientos que le hicieron llegar a la actriz fue respecto a si ella está considerando tener más bebés. Esta pregunta me la hacen mucho y muy seguido. No, no pienso tener más hijos, y menos en estos tiempos. Ni en esta situación que está pasando y que estamos viviendo, así que no. Y aunque ella no detalló más en la última parte de su respuesta, sus palabras hicieron bastante eco. Debido a la situación que actualmente se está viviendo por el aislamiento y por toda la emergencia sanitaria que está pasando alrededor de todo el mundo. Y es que hay que recordar que la misma Gretel pasó por momentos muy difíciles cuando su propio hijo Santino tuvo que mantenerse en aislamiento preventivo. Esto ante la sospecha de un posible contagio, el cual afortunadamente se descartó. La pregunta sobre crecer la familia se repitió una y otra y otra y otra vez en la misma sesión. Y la actriz nuevamente respondió, pero esta vez con un tono muchísimo más bromista. En esta ocasión, ella respondió, todos me preguntan lo mismo. ¿Qué? ¿Me lo vas a venir a cuidar tú o qué? Esto lo dijo entre risas, antes de reiterar su negativa, ante la idea de convertirse en mamá otra vez. Ella agregó, no, por el momento, no quiero hijos. No, 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 no y no. Ya tengo uno hermoso y maravilloso. Ante la curiosidad de sus fanáticos, la estrella de médicos también reveló cómo es la relación de su pequeño con Leo. Acerca de esto, la actriz mencionó, increíble, la verdad es que son super cuates, super amigos. A veces hasta me pongo celosa. Ya saben, cosas de mamás. Y es que en más de una ocasión, tanto el niño como el financiero suizo han compartido en redes sociales algunas fotografías que comprueban lo bien que se llevan. El esposo de Gretel ha preferido ser un poco más discreto en cuanto a su vida personal, y la misma actriz ha respetado por completo esta decisión. Al ser cuestionada sobre la familia de Clark, la intérprete reveló también cómo se lleva con ellos, al igual que explicar la razón por la cual pues ella no habla mucho del tema. Sobre esto, ella dijo, pues la verdad es que no hablamos mucho porque hablan francés y yo no. Por eso yo ya voy a empezar mis clases de francés. Pero son unos tipazos todos. Y bueno, mi traductor siempre es Leo. Así es, no es que no se lleven bien o que pues haya algo de roce, sino que simplemente no hablan el mismo idioma. Ellos pueden llegar así de la nada y decirle, oh bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Y ella se va a quedar, ¿oui? Así que la comunicación va a ser bastante difícil, a menos que esté Leo ahí presente. Luego de mantener un noviazgo secreto y de comprometerse sorpresivamente, Gretel y Leo se dieron el sí para toda la vida, en una inolvidable boda celebrada en Acapulco en diciembre del 2018. Meses después, en mayo pasado, la actriz dejó entrever que sí estaba considerando la idea de tener un nuevo bebé. Sobre esto, en ese momento, ella mencionó, fui con el doctor y me dice, Gretel, puedes tener hijos hasta los 46 años. Y yo le dije, ¿de poder? Yo sé que puedo hasta muchos años, pero la paciencia, el tiempo no es lo mismo. Una de las primeras cosas que ella ha mencionado es que la situación actual pues no está como para tener más hijos. Sí, pues el aislamiento lo amerita, digo, estás tú solo con tu pareja. Ya no está la excusa de, ay, me tengo que ir a trabajar, ay, tengo que ir a la tienda. Están encerraditos. Pero aparte de la situación actual, la emergencia sanitaria y la crisis económica que se está viendo en muchísimas partes del mundo, pues también hay que pensarle, no es nada más tener un bebé por tenerlo. Hay que recordar que hay que mantenerlo, cuidarlo. No solamente viven de amor, besos y apapachos. Claro que Gretel de por sí es una mujer guapísima. Leo pues no se queda nada atrás. Y su hijo Santino es precioso.
Obviamente sabemos que si ellos deciden tener un bebé en un futuro, definitivamente saldría divino o divina en cuestión. Pero pues ya será decisión de ellos. A final de cuentas, puede que de repente le llegue esa chispita y las ganas de volver a ser mamá. Nunca se sabe. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios si a ti te gustaría que Gretel Valdés tuviera otro bebé. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Recuerda que estamos subiendo videos todos los días para mantenerte siempre bien informado y bien entretenido. Nos vemos muy pronto. Bye.